Hoy en Ponte en Forma vamos a trabajar un ejercicio de equilibrio con el fútbol, con el balón gigante. La idea es trabajar un poquito todo lo que es la capacidad perceptiva del equilibrio, que es muy importante porque, bueno, la vamos perdiendo con la edad. Entonces, para trabajar toda la musculatura, sobre todo del core, de toda la musculatura central del cuerpo, toda la musculatura estabilizadora, lo que vamos a hacer es intentar ayudar siempre a la persona con la que estemos trabajando. Podemos trabajar independientemente solos, pero bueno, la intención es siempre buscar una posición estable, una posición de equilibrio encima de la pelota, buscar que no haya punto de apoyo. Al principio lo puedes hacer con un pie, con el otro pie apoyado, cambiando, y luego simplemente levantar, mantener un poco la posición, incluso dejar luego a la persona, una vez que ya coge el equilibrio, buscar que esté siempre buscando el equilibrio y ese desequilibrio, que es normal, que vibres, que se tiemble un poco, pero bueno, la idea es buscar ese punto de equilibrio. Este ejercicio se puede hacer sentado, se puede hacer incluso también en otras posiciones, por ejemplo de rodillas. Evidentemente hay que tener siempre mucho control, siempre ayuda de la persona cerca, y evidentemente cuando la persona ya pues tiene capacidad y se encuentra a gusto, pues se le puede incluso dejar sola, ¿no? Que trabaje, que equilibre. Está trabajando toda la musculatura estabilizadora de todo el centro del cuerpo, el core, los oblicuos, el abdominal, el transverso del abdomen que está por debajo del recto abdominal, toda la musculatura de la espalda. Es un trabajo espectacular de equilibrio. Es un trabajo para mejorar mucho toda la musculatura interna de nuestro cuerpo, que no la vemos, pero está ahí y nos ayuda pues a ejecutar ejercicios de la vida cotidiana. Entonces son buenos ejercicios para trabajar y para pues mejorar de alguna manera la salud de la espalda, por ejemplo. Y con este ejercicio, hasta el próximo día en Ponte en Forma.